Bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB El Resumen, un reencuentro de la noticia más destacada que se ha generado en estos últimos días en materia local, regional, estatal, nacional y por supuesto internacional, a través de las plataformas digitales, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán. Mi nombre es Daniel García y espero que me puedan acompañar en los próximos minutos para poderles pues presentar este resumen en el que pues ha destacado información muy muy importante. Noticia ha habido mucha y por ende se han generado bastantes, ¿no? Pero de toda esta carpeta escogemos las noticias más relevantes o las que han generado un mayor impacto en las últimas horas y en estos últimos días. Recuerden lo que nos están viendo a través de las páginas de Facebook, tanto de Diario Volcán y Enlace Zapotlán, además de nuestros canales de YouTube, para que pues denle like a nuestras páginas o síganos en nuestros canales. También estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Telegram y el sitio web que es www.diariovolcan.com y el ejemplar impreso que sale de lunes a viernes y que se distribuye en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. Tiendas, kiosco, para que usted me entienda mucho mejor. Sin más preámbulo, vámonos a ir con toda la información. Arrancamos de lleno con todas las noticias y mire usted lo que le hemos venido dando a conocer en estos últimos días, principalmente la violencia que se ha estado generando en varias partes de la zona sur y en diferentes partes del estado de Jalisco. Ya le dábamos cuenta durante esta semana pues el tema de la violencia que se sigue generando para el lado de Tuxcueca, de Santa María del Oro, de Mazamitla, bueno, pues toda esta zona, y alguna de la información que ya les habíamos compartido en nuestros diferentes espacios de pues del noticiero. Fíjense que una de las noticias que le compartíamos en estos últimos días pues era la desaparición de unos policías del municipio de Santa María del Oro, y bien pues para comentarles un poco más al respecto de esta información, fíjense que Fiscalía del Estado inicia indagatorias en Mazamitla tras la localización de restos humanos. La Fiscalía del Estado inició indagatorias bajo los protocolos correspondientes luego de que en el municipio de Mazamitla fueron localizados restos humanos en el interior de la cajuela de un automotor. El reporte se recibió aproximadamente a las 10:50 horas de este jueves, cuando se informó que sobre la carretera La Estacada en Peche Chico, en la localidad ya señalada, había sido localizado un automotor Nissan tipo Sentra en color gris con placas JST7832 abandonado, al parecer con bolsas negras en las que se presume hay restos humanos. Policías municipales que realizaron la labor de primeros respondientes se trasladaron a dicho punto y se confirmó la noticia criminal, por lo que solicitaron el mando y conducción procediendo al llenado del informe policial homologado y acordonamiento del área para la preservación de indicios. Al arribo de agente del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, se tuvo a vista el referido vehículo, el cual presenta vidrios abajo y la cajuela abierta en la cual se encontraban las bolsas con restos humanos. En este momento se realizaron diversas diligencias ministeriales para determinar si los cuerpos corresponden a los policías municipales de Santa María del Oro, que eran buscados desde el pasado 2 de julio tras su desaparición en el municipio de Quitupan. Para ello, las víctimas mortales serán trasladadas con el auxilio de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a sus instalaciones regionales para conocer las causas de muerte e identidad, mediante la práctica de los dictámenes correspondientes, entre ellos del perfil genético, entre otras cosas. La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones del caso para hacer efectivo el acceso a la justicia de las víctimas y capturar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos. Se reitera que esta información es preliminar y puede tener modificaciones conforme se logren los mayores avances, lo cual se dará a conocer mediante los canales oficiales de esta representación social. Pues vaya, vaya que por lamentable suceso, y continúa la violencia en el estado de Jalisco y pues en gran parte
de la República, pero bueno, pues más aún todavía en este municipio de Mazamitla. Pues vaya que cuestiones, ya diferentes medios, incluso estatales, comentaban que sí, efectivamente eran los cuerpos de estos dos policías que, como le repetimos, desde el pasado 2 de julio se encontraban desaparecidos y que les dábamos nosotros cuenta de que habían encontrado a una policía, a una mujer policía, la habían encontrado grave, resultó con algunos golpes, pero pues afortunadamente fue encontrada y fue puesta a la disposición de las autoridades correspondientes y bueno, pues lamentablemente se registró también este suceso. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara en las próximas horas y pues el día de mañana también podremos platicar un poquito más acerca de este hecho en nuestro espacio informativo ZDB matutino. Por lo pronto pasamos a más noticias, vámonos a ir con más de la información y quiero que vean ustedes este pequeño socavón que se registró por allá por la carretera de Jiquilpan, Colima. Y bueno, tras las intensas lluvias que se registraron días anteriores, provocaron que fallara una alcantarilla, esto en el kilómetro 50, en el municipio de Mazamitla también, lo que habría provocado el hundimiento. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja para reabrir el próximo fin de semana el trayecto afectado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco informa del cierre temporal de un tramo de la carretera Jiquilpan-Colima debido a una falla en la alcantarilla en el kilómetro 50 en el poblado de Mazamitla. Las intensas lluvias que cayeron esta semana en la zona generaron caudales que sobrepasaron la capacidad hidráulica de la alcantarilla, lo que generó un socavamiento del tramo, el cual, por seguridad de los usuarios, fue cerrado a la circulación vehicular. El centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Jalisco, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jalisco trabaja en las reparaciones correspondientes para habilitar el tramo a la brevedad posible. Se estima concluir los trabajos el próximo fin de semana si las condiciones climáticas lo interfieren con el desarrollo de las obras. Cabe señalar que en el tránsito del tramo afectado, que es de aproximadamente 4.500 vehículos diarios en promedio, es desviado a partir del kilómetro 46 de la carretera federal Jiquilpan-Colima hacia el libramiento de Mazamitla para reincorporarlo en el kilómetro 51 más 980 de esta vía libre que comunica los estados de Jalisco y Michoacán. Pues bueno, pues ahí está usted viendo en la imagen que le estamos presentando. Vea nada más ahí pues ahora sí que la persona que está abajo, que por cierto, incumple las medidas de seguridad, porque bueno, pues sí, podrá tener este equipo de reflector y todo lo demás, pero usted está viendo, ni siquiera traen casco. Imagínese usted donde se venga eso abajo. Pues bueno, pues no la va a contar, pero bueno, pues ahí está parte de la información y parte pues de lo que le hemos estado presentando también en estos últimos días. Por lo pronto nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Esto es Informativo EZDB, el resumen. Hacemos una pausa y regresamos. En Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las cinco exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más de la información que depara
y que se ha registrado, lo más destacado que se ha registrado en estos últimos días. Pasamos a más de la información. Fíjense que se registró un choque frontal. Oficiales de tránsito y vialidad del estado, así como elementos de Protección Civil de Gómez Farías, se trasladaron al ingreso de Ciudad Guzmán enfrente de la tienda de conveniencia mejor conocida como La Lata, donde a través de una llamada a la línea directa reportaban un choque frontal entre dos vehículos. Al acudir elementos de Protección Civil de Gómez Farías, se atendió a una persona lesionada que ameritó el traslado a un hospital. A pesar de que no es la jurisdicción, en este caso, que Protección Civil de Gómez Farías en esta zona ya no le pertenece a esta jurisdicción, sino al municipio de Zapotlán, pues bueno, a pesar de esto se brindó la atención oportuna y bueno, pues fue la clave para poder salvar una vida. Debido a la distancia que se encuentra estas instalaciones de Protección Civil de Gómez Farías, pues fue más fácil y rápido llegar a auxiliar este siniestro. Como les comentábamos, también elementos de tránsito del estado se hicieron en el lugar de los hechos para tomar conocimiento de este accidente. Y en más de la información, fíjense que muere un hombre aplastado por piedras. Durante la mañana de este martes se registró el terrible hallazgo luego de que un operador de una máquina perforadora muriera tras el derrumbe que se presentó en un banco de material de piedra. El hecho se registró en el banco de materiales que se encuentra en el ejido de la Unión de Guadalupe. Al sitio se hicieron presentes elementos de seguridad pública de Sayula, elementos del noveno batallón de infantería de Sayula y Protección Civil del estado, así como del municipio. El hombre tenía una edad a los 57 años con domicilio en el municipio de Zapotiltic. Bueno, continuamos con más de la información. Regresamos a notas que le acontecen al municipio de Zapotlán el Grande. Y bueno, tenemos una nota bastante interesante que compartirles a todos ustedes. No es invento de nosotros. Créanme lo que esta es una fuente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del estado, en el estado de Jalisco. Pues fíjense que pega a deudas municipales el aumento de tasa de interés. Zapotlán el Grande es el séptimo municipio más endeudado del estado de Jalisco, con 159 millones de pesos. Al menos una decena de municipios de Jalisco requieren apoyo para atender la situación de su deuda pública, informó la diputada Claudia Sala Rodríguez, presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda. Explicó que las finanzas municipales resultaron afectadas por el pasado aumento a la tasa de interés anunciado por el Banco de México. Hay ayuntamientos que están en un proceso de análisis de sus deudas. Varios han llegado con nosotros por deudas que vienen arrasando de años atrás, y con el tema de que se alzaron las tasas, están en una insuficiencia presupuestal muy fuerte para poder pagar. Es un momento ahorita en todo el país donde tendrán que replantearse todos los ayuntamientos las deudas que están acarreando, porque las tasas de interés son generales y sí hay un tema muy preocupante, fue lo que comentó. La legisladora recordó que están corriendo los plazos para que los municipios presenten sus leyes de ingresos con las proyecciones de recaudación propia, que tendrían que fortalecerse ante los recortes de las participaciones federales. Agregó que la comisión realiza un análisis sobre la situación de los endeudamientos municipales. El tema de las tasas de interés perjudica de gran manera a los municipios que son más vulnerables y que si pueden llegar a una situación de ahorcamiento de sus finanzas. Queremos hacer este ejercicio con ellos, y en los foros hacendarios hemos conocido de viva voz cómo están sus arcas y deudas. Eso nos han llevado a la comisión a hacer un análisis para
poner sobre la mesa los municipios que con urgencia necesitan una reestructura de deuda porque se les va a ir a créditos impagables, añadió. El semáforo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta en amarillo a los endeudamientos de Agualulco de Mercado, Casimiro Castillo, Piguamo y Tonalá. Esto implica que la dependencia federal tiene en observación las condiciones de sus pasivos. Según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda acumula de los municipios jaliscienses es la de mayor monto del país y asciende a nada más y nada menos que a 5.804 millones de pesos. Para saber más, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos son los 10 municipios más endeudados de Jalisco, cifras en millones de pesos. Por un lado, en el primer lugar se encuentra el municipio de Guadalajara con 1.359 millones de pesos. De ahí, en segundo lugar, le sigue Zapopan con 1.120 millones de pesos, Tonalá con 619, Tlaquepaque 530, Puerto Vallarta 381, Tlajomulco 247. En el séptimo lugar se encuentra nada más y nada menos que nuestro municipio, Zapotlán el Grande, con 159 millones de pesos. De ahí le sigue Tepatitlán con 124, Ocotlán con 79 millones de pesos y La Barca con 76 millones de pesos. Esta es pues una fuente que ofrece pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en donde, bueno, pues así tenemos actualmente la deuda pública del municipio de Zapotlán el Grande con 159 millones de pesos. Y esto prácticamente no es de ahorita, y bueno, pues ya que se requiere echarle la culpa a las administraciones anteriores, pues bueno, pues simplemente hay que recordar cuántas administraciones han pasado, cuántas no le han bajado a la deuda pública y cuántas pues definitivamente le han bajado muy poco o no le han bajado nada. En este caso, pues bueno, pues no hay que repercutirle nada, ni hay que echarle la culpa, ni hay que cuestionar ahorita a la administración municipal con este tema, porque bueno, pues apenas va iniciando, estamos prácticamente a unos meses de pues llegar ya a lo que viene siendo este primer año, ¿no? Yo creo que a partir del próximo año, ya cuando se cumpla o cuando casi se vaya cumpliendo ya el segundo periodo gubernamental, pues bueno, pues yo creo que ahí sí sería cuestión ya de empezarle a preguntar al ayuntamiento, oye, bueno, ¿cómo vas en materia de deuda pública? Si ha incrementado, si sí le ha disminuido o definitivamente no se le ha movido absolutamente nada. Se había pedido una partida presupuestal de más o menos como de veintitantos millones de pesos. Al final de cuentas, pues bueno, el propio alcalde dijo que no se le brindaron, que no se le dio, que no se iban a ocupar, que al final que siempre sí. Bueno, fue un revuelto, la verdad. Esta es una actualización que tiene hace poco, que hizo hace poco la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero bueno, pues yo creo que por el momento al municipio no le corresponde todavía comentar o platicar eso. Como les volvemos a repetir, yo creo que hasta el segundo año ya gubernamental, pues yo creo que ya sería importante empezarle a preguntar, ¿no?, acerca de esta deuda pública y pues efectivamente lo que empieza a comentar exactamente el esta dependencia, ¿no? Pero bueno, por lo pronto nosotros nos vamos a ir un corte, es el segundo que hacemos para poder cerrar de lleno con toda la información a través de este espacio informativo ZDB, el resumen. Hacemos una pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy.
Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con la información recta final de este resumen informativo y comentamos, pues vamos a seguir platicando con más de las noticias que tenemos para todos ustedes. Bueno, pues esta imagen que les estoy presentando, pues bueno, pues fue prácticamente allá en el municipio de San Gabriel. Y pues bueno, pues esto que ustedes están viendo fue prácticamente, ustedes recordarán que se registró durante el fin de semana pues una fuerte lluvia para allá, para aquel municipio, y en donde pues usted recordará que se hizo este canal, este canal hidrológico, para poder pues ahora sí que bajara toda esa afluencia de agua y todo lo que viene siendo recordarán aquella trágica escena que se vio precisamente allá en el municipio de San Gabriel, donde prácticamente quedó inundado por una fuerte lluvia que se registró allá en el cerro. Y pues evitan obras de prevención un nuevo desbordamiento del río Salsipuedes, esto en San Gabriel, debido a las fuertes lluvias registradas durante el sábado pasado en el municipio de San Gabriel y en localidades aledañas. El río Salsipuedes incrementó su nivel en la creciente, arrastrando consigo desde aguas arriba gran cantidad de lodo y troncos. Sin embargo, y gracias a las acciones de prevención como desasolve del cauce y la remodelación del puente en el centro de esta localidad, realizada por el gobierno de Jalisco, se evitó que de nuevo se presentara un desbordamiento como el ocurrido en junio del 2019. Para atender y prevenir cualquier incidente, la mañana de este domingo, autoridades de Protección Civil de San Gabriel y Protección Civil Jalisco llevaron a cabo recorridos de monitoreo en el río Salsipuedes, donde detectaron que la corriente arrastró enormes troncos que estuvieron cerca de causar algunos taponamientos, por lo que fueron retirados con herramienta manual y maquinaria pesada. Con estas acciones, el gobierno de Jalisco, en coordinación con las autoridades municipales, reiteran su compromiso de trabajar para la protección de seguridad de las y los jaliscienses. Protección Civil Jalisco invita a la ciudadanía a permanecer informada a través de los canales oficiales de gobierno y llamar al 911 en caso de alguna emergencia. Y en más de la información, fíjense que un hombre murió atropellado en la carretera. Oficiales de Protección Civil y bomberos de Sayula acudieron a la carretera libre de Sayula, Ciudad Guzmán, lugar en el que se reportaba una persona atropellada, los cuales confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. Trasciende que el vehículo causante escapó del lugar, procediendo policías municipales y personal de vialidad a resguardar el área en lo que acudían los agentes ministeriales. El hombre aparenta una edad de entre 35 a 40 años de edad, mismo que de forma extraoficial se indicó que trabajaba en esta zona, el cual era originario del estado de Chiapas, versión que tendrá que ser corroborada por las autoridades. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron de trasladar el cuerpo del infortunado a las instalaciones del CEMEFO de Zapotlán el Grande. Y bien, con esto hemos llegado al final de resumen informativo EZDB a través de las plataformas digitales y redes sociales, tanto de Dial Volcán como de Enlace Zapotlán. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y gracias a la gente que nos ha estado acompañando durante toda esta semana.
en los diferentes espacios informativos y en las diferentes publicaciones y todo lo que le hemos dado cuenta a través de nuestras redes sociales y el periódico impreso. En este espacio yo les espero el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche y en el informativo EZDB matutino. Recuerden lo que estamos de lunes a viernes, despuesito de las 7:30 de la mañana, donde también nos acompaña mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director de Diario El Volcán. Mañana los espero despuesito de las 7:30 para cerrar con toda la semana en el espacio matutino, y durante la noche recordarles que tenemos nuestro resumen semanal también en el programa Hablemos de Frente en 4 Televisión y redes sociales, en donde ya comentamos de 3 a 4 temas en donde ya son mucho más precisos y tienen que ver con un carácter importante para la ciudadanía. Mi nombre es Daniel García. Yo los espero en este espacio el próximo lunes y mañana, despuesito de las 7:30, a través de las plataformas digitales y redes sociales de Enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.